Resumir la provincia de Almería es muy difícil. Parece que no, pero así es. Tiene toda la complejidad sumergida de las cosas de apariencia sencilla. Usted pregunta a cualquiera por Almería y se encuentra con cuatro lugares comunes: paisajes lunares, tierra seca, emergencias volcánicas, sol y calor. Pero un observador atento va a encontrar muchas otras cosas. Los pájaros tienen la ventaja de observar lo que no vislumbran los animales rastreros, entre ellos el hombre. Así, la vista del pájaro va más allá que la del humano. La vista del pájaro cala más, como la vista del poeta. El pájaro veía aproximadamente lo mismo que el poeta imaginaba. Y uno y otro volaban sobre Almería. Esas dunas de tu cuerpo tendido sobre las dunas, y mis manos mariposas, tu piel de miel y aceituna. El amor nos hacía nudos, a mí en el centro del pecho, a ti bajo la cintura. Esas dunas de tu cuerpo tendido sobre las dunas, salían alas de mis manos y nos miraba la luna. La ciudad de Almería. Dicen algunos eruditos que Almería quiere decir espejo de la mar. Es un nombre musulmán. Aunque había sido fenicia, griega y romana, Almería tomó verdadero carácter con los árabes, que apadrinaron su bautizo y su entrada firme en la historia. La Alcazaba es su vestigio moro más insigne. La levantó el tercer Abderramán y la amplió el belicoso Almanzor. Esta gran fortaleza podía en sus tiempos acuartelar 20.000 hombres con sus pertrechos. Murallas, torres y adarves fueron testigos del principio del fin del imperio musulmán en España. Su último señor, el zagal, tío de Boabdil, se la entregó a los reyes católicos en 1489, 3 años antes de que su sobrino consumara la desaparición de los reinos árabes de España con la rendición de Granada. El zagal acabó sus días en África. Aquel rey exilado murió en la pobreza después de que en Fez le quemaran los ojos. Lo que hoy aún puede verse fueron sus jardines y sus cuarteles. La Catedral de Almería, un templo, ¿una fortaleza? Torreones, almenas y también cúpulas. Fachadas clásicas que parecen pórticos de palacios. Esto es pura simbología de lo que vino tras los árabes.
príncipes, guerreros y canónigos. Príncipes, guerreros y canónigos. Pero claro, a los pies de los jerarcas vivió siempre el pueblo llano. Los altivos murallones nunca pudieron evitar la vida de los que se ganaban como podían el mendrugo diario o el gazpacho de los domingos. Casitas y cuevas vestidas de cal, adosadas a los sillares imponentes. Un fleco de pobreza festoneando la túnica de piedra y seda. Esto puede verse aún hoy en las viviendas gitanas que se sujetan a los muros de la Alcazaba y sobre todo en el barrio de La Chanca. En este barrio, la escasez se ha disfrazado siempre de blanco, azul, almagre y verde. La dura vida vestida de colorines. Y se sobrelleva cantando un poco y dando palmas, como para sacarle la lengua a la perra vida. Almería no ha temido al vuelo, a pesar de estar donde está, en un desierto al borde del mar. Las postales de hoy nos la muestran variada, ágil, emprendedora y siempre marinera. Paloma, ahora que estás a tiempo, ahora que puedes, ahora. No temas al vuelo, niña, vuela como la paloma. Estás a tiempo, ahora que puedes, ahora. Vuela sobre las caricias. Se puede dejar el mar por un tiempo, no pasa nada. Así se contempla la faceta agrícola de la Almería actual, que no le pone puertas al campo, sino plásticos al desierto. Que viven estando muertos. Bajo todo este otro mar crecen las hortalizas, los frutos tropicales y las flores. ¿Quién lo diría? La africana Almería produciendo flores como para tapizar de pétalos a medio mundo. Los oasis multinacionales con un aire muy adecuado de espejismo. Pero la más reconocida de las producciones almerienses quizás sea la uva. La villa de Oanes, vecina de Sierra Nevada, parece ser, junto con sus otras poblaciones hermanas, un poco moriscas todas, la madre de este cultivo. Uva de embarque le dicen, a buen seguro que por su destino viajero. Oanes, Dalías y Berja. Berja, capital de la Baja Alpujarra. Niña, vuela como la paloma. Ahora que estás a tiempo, ahora que puedes, ahora. No temas al vuelo, niña, vuela como... Pueblos moriscos en este rincón de Almería. Para muestra valen Beires, Benecid, Fondón. El Valle de Andarax. Este Andarax es un río polvoriento en muchos tramos, pero que tiene hasta truchas cuando es niño, aguas arriba del Aujar, donde surge a la vera de las nieves de Sierra Nevada, frente a la Sierra de Gádor. En la Ujar, a 20 de octubre de 1569,
fue asesinado el famoso don Fernando de Valor, caudillo de la sublevación de los moriscos contra Felipe II. Este noble acristianado, descendiente de los moros que habían señoreado España entera, nieto de los derrotados en Granada, se hizo llamar Aben Humeya. Fue proclamado rey y reinó y batalló durante un año, hasta que su propia gente lo mató en la Ujar. Sus campos de batalla fueron estos: comarcas de Andarax, Alpujarras de Almería y Granada, Sierra de Gádor. Zona de Gádor, Cortijera. Ya no es solo la uva, sino también la naranja. Esta naranja de Almería que compite con la valenciana y, a juicio de algunos entendidos, le lleva ventaja. Huerca Lobera, villa muy principal, con casas que resguardan íntimos jardines, flota entre el azahar de sus naranjos cuando presiente la primavera. Y así, Rioja, como Benaadux y Pechina. Los pueblos de la Almería naranjera. Canjallar está coronada por una ermita cómodamente sentada sobre una meseta en un cerro, presidiendo los graderíos de los parrales. Del blanco cementerio de Canjallar opinaba un viajero que era un camposanto con mucha vida. Níjar, todo blanco menos la iglesia. Rematadas las casas no por tejados, sino por azoteas planas. Tierra arcillosa de alfares, telares y huertas. Aquí ocurrió el drama pasional que inspiró a García Lorca sus Bodas de Sangre. En Níjar, un joven poeta que no llegó demasiado alto, quizá por llamarse Ceferino Mantecón, que es nombre poco apto para poetas, se inspiró en las palmeras para componer un poema al estilo arábico modernista, un invento suyo. Y la cosa le salió así. La palmera se cimbrea como una odalisca desnuda coronada de viento que moviera sus plumas vegetales sobre el desierto. Palmera femenina coronada de algas. Oh, palmera, no dejes de agitar tus pabellones verdes para que el yermo mineral no muera. Pero además de los parrales, los naranjos, las palmeras, los cultivos de hortalizas y flores, está la Almería desértica, lunar y fantasmagórica. Aquí no hace falta evocar viejos poemas. Cualquiera que pase por estos territorios formará un poema en su cabeza. Puede incluso que alguno imagine una película del oeste americano. Calles del Oeste, un poblado mexicano, un llamado Mini Hollywood. Escenografía de cartón piedra sobre el brutal desierto de Almería. El cine dejó aquí los restos de su tramoya, ahora para recreo de turistas.
De cuando en cuando les montan un tiroteo con diligencias y se van tan contentos. Los poblados de los peliculeros están cerca de Tabernas, en las estribaciones de la sierra almeriense por excelencia, que es la de Filabres. A cualquiera de Tabernas que se le pregunte, te dirá que en aquel castillo, antigua alcazaba, hoy pura ruina, hizo noche una vez Isabel la Católica. Junto a Tabernas, su castillo y sus escenarios de cine, una planta que produce energía solar pone su toque de tecnología puntera aprovechando lo que más sobra en Almería, el sol. Para no dejar de mano los castillos, vamos con algunos de los notables en Almería. Ya quedó reseñada la alcazaba de la capital, el de Tabernas. Vamos a paso ligero o a vuelo rápido sobre el de Cuevas de Almanzora. Hay historiadores que han dado el nombre de Almanzora a una hermosa morisca que tuvo aquí devaneos muy accidentados con un tal Albejarí. En Vera, la iglesia no es un castillo, pero tiene cuatro torreones. El ayuntamiento y el antiguo pósito mantienen el tipo monumental desde hace cuatro siglos. Para llegar al más hermoso castillo almeriense, el vuelo nos lleva a través de tierras que dan más grano que fruta. Otra Almería diferente. Así es como pasaremos sobre el mayor de los dos Vélez. Vélez Rubio. El otro es Vélez Blanco, donde nos aguarda el castillo. Pero bien puede esperar un poco mientras Vélez Rubio muestra a la mirada volandera las altas torres de su iglesia de la Encarnación y las armas de sus constructores, los marqueses de Villafranca y de los Vélez. Aquí está el castillo mentado, Vélez Blanco. Fue un encargo de los señores de Vélez, realizado por artistas italianos a principios del siglo XVI. Esbelto y renacentista, exhibe su personalidad palaciega y militar hecha de cantería y de mármol. De mármol de Carrara, por cierto, tuvo un precioso patio que ya no está. Descendientes de aquellos poderosos Vélez, venidos a menos, lo vendieron. Quien quiera verlo tendrá que ir a Nueva York, al Metropolitan Museum. Allí se marcharon sus piedras, desmontadas una a una. Punto y aparte, y vayamos a la costa. La llamada Costa del Sol de Almería, litoral accidentado, basáltico, surgido de las entrañas volcánicas de la tierra, al que le ponen toques dorados las arenas de las playas. Empieza desde el oeste en Adra, la de los enormes tapices que velan huertos tropicales,
y va hasta San Juan de los Terreros, pegando con tierras murcianas. Matagorda se rodea de plásticos y de sal. Salinas hay hasta roquetas. En roquetas de mar, salinas y palmeras y urbanizaciones. Estos nuevos poblados donde habitan lo mismo veraneantes que jubilados pudientes de toda Europa están creciendo a lo largo de todo el litoral con ese aire de nostalgia morisca, amorosa de la luz y la cal. Es lo que se ve tanto en roquetas como en agua dulce. Lo mismo que hay agua dulce, hay agua amarga. Para llegar de la una a la otra, si no se deja la costa, se pasa por Almería y luego por el Cabo de Gata, envuelto su faro en dunas. Y por la Torre de la Vela Blanca, viejas costas de piratas y contrabandistas. Y ahora, ni piratas ni contrabandistas, buscadores de oro. Las minas de oro de Rodalquilar, mustias hoy abandonadas junto al trazado geométrico del pueblo. Agua amarga. Carboneras. Carboneras, casas con azotea y barquitos en la orilla. Pero también industria y central térmica. Garrucha y Palomares. En Garrucha, el puerto, el mar. Los pescadores. Redes tendidas como una mantilla al sol. Los pescadores de un pueblo muy próximo, Palomares, vieron caer y localizaron la bomba de hidrógeno que perdieron unos aviones norteamericanos en un accidente. Atrás se nos ha quedado Mojácar, pero ha sido adrede. Ha sido para terminar esta crónica de Almería con el lugar que mejor ejemplifica la barahunda de la costa almeriense, mágica y cosmopolita. Aquí van algunos párrafos que publicó hace pocos años un cronista de viajes. En la morisca Mojácar, bella hasta parecer artificial, tiene su chiringuito playero uno de los atracadores del tren de Glasgow y vivaquean durante meses algunos perseguidos por la Interpol.
Y en el cementerio reposan los restos de un matador de toros llamado Henry Higgins, muerto al intentar el vuelo libre desde lo alto de un cabezo. Cuando se duerme Mojácar, despierta Babel. Abren los restaurantes franceses, alemanes, el boliche argentino, el comedor iraní. Levantan el cierre el pub inglés, los snacks holandeses, americanos. Hippies jubilados acuestan a sus niños y se van. En un rincón llamado La Escalera, Adanes y Evas adolescentes catan la manzana etílica, opiácea, anfetamínica, del paraíso artificial. Gatos, perros, músicas, jazmineros en flor que extienden su aroma sobre los humos diluidos de la noche.